borroka esparru berri bat ari da garatzen Euskal Herrian. Herritik sortua, sentimendu handiz, jende askoren indarraz, autoantolaketaz eta herriz herri kutsatzen ari dena. Estatu Espainiar eta frantsesak martxan dagoen bake prozesua blokeatu nahi dute errepresioaren bitartez. Euskal Herrian aldiz, ilusio handia dago bake prozesuan jarrita. Herriak aurrera jo nahi du borroka bide berriak bilatuz. Konponbide garaiontan, gero eta jende gehiago pentsatzen du atxiloketa eta espetxeratze politikoak lekuzkanpo daudela. Auziperatuekiko babes hori herri arresi bilakatzen ari da. Herritarrak desobedientzia egiteko konpromezua hartzen ari dira. Bueno, desobedientzia egin behar dugu, hain zuzen ere, instituzioetatikan datozkigun lege eta arauak bidezkoak ez direlako. Entonces, de ahí parte un poco la filosofía esa de lo que es el herri arresi, es decir, que la gente se posicione en contra de una ley o de una actuación injusta. Orain badugu egoera urgente bat eta egoera oso larri bat, ditugunak 5 pertsona sententzia baten zai ja espetxeratuak izateko arriskuan. Eta gaude beste 80 inguru ja epaiketaren zai, oraindik bizi behar dugula hori guztia, pertsona asko gara. No podemos dejar todo el peso en las personas que están siendo atacadas, perseguidas, ¿no? O sea, el paso ese desobediente lo tiene que tomar la sociedad civil porque a fin de cuentas lo que están atacando es los derechos de todas nosotras. Jauzi kualitatibo importante bat ematen ari dela, herri arresi kontu hauekin, ze izan ere, hori, 800.000 lagun igual pres izan dire urratxori emateko. Hau da, desobeditzen dugu alako lege ezbidezkoaren aurrean, ez? Desobedientzia eta gainera konpromiso handiko ekintzetan, ez? Dei egin nahiko nieke Nafarroako eta Euskal Herriko jendarteari, elkartasunetik konpromisorako bide hori hartzeko eta benetan oraingo egoera larri honi aurre egiteko. Construir ese muro desde el barrio, como decimos, desde la casa, desde las personas cercanas, en este caso de las 5 personas que están imputadas. Esa sería un poco la base y que la partida que contiene es darle el protagonismo al pueblo, en definitiva, para que se impliquen y se mojen en la defensa de los derechos civiles y políticos. El protagonismo de la ciudadanía es fundamental. Leku bakoitzean ikusi behar da zer nolako herri arresia eraiki nahi dugu. Ez delako bakarrik askegunea da askoz gehiago, edo zein pertsonak hartzen duen konpromisoa jende gehiago espetxeratua ez izateko eta holako egoerei aurre egiteko. Iniciativas navarras que se han dado en ese campo de la Navarra rebelde, la Navarra roja, entiendo yo que el muro a la Navarra va a ser un muro que va a estar perfectamente, que va a ser potente, fuerte y que va a ser diverso, vamos. Hemen oso esperientzia polita ditugula, eta lorpenak ere nik uste hor dago insumisioen borrokaren emaitza. En la historia de la insumisión se consiguió socializar por completo el discurso ese. Yo creo que era un discurso que estaba abierto en toda la sociedad, o sea, prácticamente eran 2 los que estaban a favor de que la gente fuera obligatoria a la mili. Lo que tenemos que generar es esas condiciones. Y lo que hemos conseguido con estos muros populares es el hacer visible una situación que hasta ahora o hasta hace poco pasaba desapercibida para la sociedad en general. Pero con lo que estamos consiguiendo con esos muros es atraer a otro tipo de gente que entiende que a nadie se le puede encarcelar por llevar a la práctica unos derechos que deberían de estar protegidos en democracia. El objetivo es que a futuro no haya más personas que tengan que pasar por esa prisión. Nola egin praktika desobeditzaile bat indartuz joaten dena, ilusionatuz joaten dena eta itotzen ez dena. Koste represibo gutxigoko gauzak egin eta aldiz ilusionantiak direnak, ez? Eta ahalik eta jende gehien parte hartzen aldutenak, ez? Tiene el suficiente potencial todas estas dinámicas como para hacer romper esa barrera ya de una vez por todas en la que ya al Estado y a los partidos les sea mucho más costoso el seguir con estas detenciones que no hacerlo. Nuestro gran trabajo es convencer a toda la sociedad de que esto es una absoluta barbaridad. Harriak ditugu baina ez dugu herririk, harriak ditugu boltsillo zulatuetan, eta ez dugu inon eraikiko betirako etxirik, baina harriak ederrago aldira ba harresian.